Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia por el 80º aniversario del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. El doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. La doctora Imelda López Villaseñor, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. El doctor Jaime Martuchelli Quintana, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas. El doctor Horacio Merchant Larios, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas. El doctor Carlos Aramburo de la Hoz, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM. El doctor Alejandro Moar Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas. El doctor Pablo Pacheco Cabrera, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y la doctora Ingrid Fetter Pruneda, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la Junta de Gobierno, autoridades universitarias, al licenciado Dionisio Mit, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, a los investigadores eméritos del Instituto de Investigaciones Biomédicas y a su comunidad, a los familiares y amigos de los galardonados y al público en general quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, les invitamos a presenciar la proyección del video con motivo del 80º aniversario del Instituto. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM ha contribuido al desarrollo de la biomedicina moderna y de la investigación de frontera a nivel internacional durante sus 80 años de existencia. Biomédica surge en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, ubicada en el viejo Palacio de la Inquisición. Gracias a la sinergia entre la Casa de España en México y la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el apoyo de la Fundación Rockefeller. En 1941 se inició la construcción y equipamiento del que originalmente fue el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. Con la incorporación de científicos mexicanos y refugiados españoles, este laboratorio abordó temas de la patología médica y del cuidado de la salud en el país. Posteriormente se convirtió en el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos y en 1967 se transformó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas bajo la dirección del doctor Guillermo Soberón. Desde entonces, Biomédicas ha mantenido su vocación de investigación científica, de docencia y de vinculación con la sociedad. Este instituto ha sido pionero en nuestro país en áreas como la fisiología, la biología molecular, la ingeniería genética, la toxicología ambiental y la biotecnología. Además, ha tenido aportaciones importantes en áreas como la genética molecular de bacterias, la biología del desarrollo y la biología teórica, entre otras. Así pues, en Biomédica se creó hace más de 50 años el primer departamento de biología molecular en México, en el que se han estudiado los mecanismos que utilizan bacterias, virus y protozoarios para replicar, regular y expresar sus genes, así como posibles aplicaciones de estos conocimientos. Biomédicas contribuyó a la descentralización de la investigación científica en la UNAM, con tres entidades académicas que surgen como iniciativa de varios grupos de investigadores de nuestro instituto. En 1980, se formó el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, actualmente Centro de Ciencias Genómicas, y en 1982, el que fuera el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, actualmente Instituto de Biotecnología, ambos en Cuernavaca, Morelos. En 1993, se fundó el Centro de Neurobiología, actualmente Instituto de Neurobiología en Querétaro. Otra de las fortalezas de Biomédicas ha sido su vinculación con el sector salud, a través de sus unidades periféricas en los Institutos Nacionales de Salud. La primera unidad periférica
se estableció en 1981 en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente, se cuenta con 5 unidades periféricas más, ubicadas en los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en el de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el de Psiquiatría y Salud Mental Ramón de la Fuente Muñiz, en el de Cardiología Ignacio Chávez y en el Instituto Nacional de Cancerología. Biomédicas ha sido también pionero en la interacción con otras instituciones educativas del país a través de la creación de unidades foráneas. En 1989, se fundó la primera de ellas en la ciudad de Jalapa, en colaboración con la Universidad Veracruzana. Y en 2001, se estableció la segunda con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que incluye a la estación científica La Malinche. Biomédicas está conformado por más de 70 grupos de investigación organizados en 4 departamentos. Su comunidad está integrada por un número importante de investigadores, técnicos académicos, personal administrativo y estudiantes. Nuestro instituto tiene una vasta productividad científica y es un pilar indiscutible del subsistema de la investigación científica de la UNAM. De aquí han surgido cerca de 4.000 publicaciones científicas durante los pasados 80 años. Siguiendo nuestra tradición, dentro de las líneas de investigación que se realizan en biomédicas relacionadas con problemas de salud en México, se pueden resaltar los estudios sobre el cáncer de mama, el desarrollo de vacunas y métodos de diagnóstico, estudios sobre toxicología, estudios sobre obesidad, diabetes, enfermedades infecciosas, así como la producción de biomoléculas. Este instituto es sede de 2 laboratorios nacionales. El Laboratorio Nacional de Recursos Genómicos ofrece a la comunidad científica del país la criopreservación de embriones de ratón y colabora en la planeación y generación de nuevos modelos biológicos para la investigación biomédica. El Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo cuenta con la certificación ISO 9001-2015 y presta sus servicios a nivel nacional, tanto a la academia como a la industria y al sector salud. Además, realiza labor social apoyando a niños de bajos recursos. La investigación de biomédicas ha influido de manera decisiva en el desarrollo de políticas de salud a nivel nacional. La primera contribución fue en 1988, con la puesta en marcha del programa de tamiz neonatal en México, aplicado a todo recién nacido vivo y que ha permitido detectar miles de casos de niños y niñas con enfermedades metabólicas para proporcionarles el manejo adecuado. Debido al impulso de nuestros investigadores en el campo de la cisticercosis, México fue el primer país en establecer una norma oficial para aplicar medidas de prevención y de control de la cisticercosis humana y porcina. En el caso de la enfermedad de Chagas, nuestros investigadores contribuyeron a la creación de una norma oficial para frenar su transmisión por la vía de transfusión. Su gran productividad científica y la diversidad de sus líneas de investigación han favorecido el desarrollo de tecnologías biológicas en colaboración con el sector farmacéutico y la industria, lo que se refleja en numerosos convenios de colaboración y en la obtención de más de 50 patentes. Biomédicas es pionero de la comunicación de la ciencia al fundar su propia revista científica, el entonces Boletín de Estudios Médicos y Biológicos. Fue el primer instituto universitario en tener su propia oficina de prensa y órgano de comunicación, la Gaceta Biomédicas, que está cumpliendo 25 años de publicarse de manera ininterrumpida. Un aspecto importante de nuestro instituto es la formación de recursos humanos de alta calidad. En biomédica se originó la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica. Esta licenciatura es el programa pionero en la formación de investigadores desde el nivel de licenciatura. A lo largo de sus 47 años, ha sido modelo para el desarrollo de otros planes de estudio en la UNAM, como las licenciaturas en ciencias genómicas y en neurociencias. Biomédicas, siempre comprometida con la enseñanza, es también entidad participante en 6 programas de posgrado. Sus alumnos han recibido múltiples distinciones. Los investigadores de biomédicas han sido reconocidos a nivel nacional en múltiples ocasiones. A nivel internacional, sus investigadores han sido reconocidos con el Premio Reina Sofía, entre otros. El aspecto de género no es ajeno al quehacer de biomédicas. Desde hace ya varios años, se trabaja en actividades sociales en Tlaxcala a través de la Clínica de la Mujer,
y del programa Las Niñas en la Ciencia, coordinadas por la Unidad Foránea en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Recientemente, en nuestro instituto, se creó la Comisión Interna para la Igualdad de Género, que trabaja activamente de acuerdo a la visión institucional actual. En concordancia con su misión, Biomédicas ha respondido a las condiciones del país ante la pandemia por SARS-CoV-2. Actualmente, se desarrollan proyectos hacia la detección del virus y el desarrollo de métodos de diagnóstico, así como en la generación de vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Además, nuestros académicos participan activamente en medios de comunicación para difundir el trabajo científico y orientar a la sociedad sobre la emergencia sanitaria. Una de las políticas actuales de este instituto ante los retos científicos y tecnológicos es la renovación, tanto de su infraestructura como de su planta académica, fortaleciendo las unidades de apoyo institucional como la Unidad de Modelos Biológicos y la Unidad de Bioprocesos, así como la remodelación y certificación del Laboratorio de Alta Seguridad BSL-3, reacondicionando un edificio que ahora albergará a varias de las unidades de apoyo a la investigación y al Laboratorio Nacional de Citometría, incorporando investigadores jóvenes y talentosos que son el futuro de Biomédicas. Durante los 80 años de existencia de este instituto, hemos reforzado nuestro sentido de comunidad y de pertenencia a la UNAM, departiendo juntos, cerrando ciclos, celebrando nuestros logros y preparándonos para seguir siendo punta de lanza en el devenir científico. Vemos la intervención de la doctora Imelda López Villaseñor. Muy buenos días. Agradezco el acompañamiento del doctor Enrique Graue, rector de nuestra máxima casa de estudios, quien por cuestiones de agenda no se encuentra de manera presencial, pero nos envía un mensaje con motivo de esta ceremonia. Agradezco la presencia del doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, integrantes de la Junta de Gobierno, investigadores eméritos, exdirectores, autoridades universitarias, colegas, trabajadores, alumnos e invitados que hoy nos acompañan. Es un honor contar con su presencia en esta ceremonia conmemorativa del 80 aniversario del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Nuestro instituto surge en 1941 en el seno de la antigua Escuela de Medicina, en el barrio de Santo Domingo, como Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. 13 años después se muda a Ciudad Universitaria y en 1969, bajo la dirección del doctor Guillermo Soberón, adquiere su nombre actual. Biomédicas es el resultado del trabajo incansable y la visión de cada una de las y los directores que me han precedido. Los doctores Ignacio González, Guillermo Soberón, Jaime Mora, Jaime Martuccelli, Kete Wilms, Librado Ortiz, Carlos Larralde, Juan Pedro Laclet, Gloria Soberón y Patricia Ostrowski. Expreso aquí mi reconocimiento a todos ellos. La misión del Instituto de Investigaciones Biomédicas es el estudio de los fenómenos biológicos y biomédicos en los niveles molecular, bioquímico, celular, organísmico y poblacional, para contribuir con este conocimiento al desarrollo científico y a la enseñanza y difusión de la ciencia en nuestro país, con miras a un desarrollo mundial saludable. Entre sus objetivos están la investigación, la docencia y la formación de recursos humanos con los más altos niveles de excelencia. En Biomédicas laboran más de 180 académicos y más de 150 miembros del personal administrativo. El personal académico forma parte de 75 grupos de investigación ubicados en 2 sedes en Ciudad Universitaria, 6 unidades periféricas en Institutos Nacionales de Salud y 2 unidades foráneas en Jalapa y en Tlaxcala. En sus orígenes, la disciplina principal fue la neurofisiología, que se desarrolló de manera distinguida. Actualmente las áreas de estudio se han diversificado y somos una comunidad plural, heterogénea, en la que pueden apreciarse las disciplinas médicas, biológicas y biotecnológicas. Se tiene un enfoque multidisciplinario
que abarca investigación básica, aplicada e investigación translacional. Biomédica se ha destacado en la formación de recursos humanos, pues participó en la fundación de la licenciatura en investigación biomédica básica, un programa novedoso en donde desde muy temprano en su carrera los jóvenes pudieran incorporarse a la investigación científica. Se tiene también participación en 6 programas de posgrado. La conmemoración de los 80 años de Biomédicas nos encuentra en medio de una pandemia que pocos de nosotros imaginábamos tendría el impacto y las consecuencias que hemos padecido. Pero la pandemia no nos ha detenido. Muestra de ello son los cursos y eventos académicos a distancia que nos han dado la oportunidad de implementar modelos alternativos de enseñanza y mantenernos comunicados a pesar de encontrarnos distantes. Como medida de seguridad, cuando fue necesario, realizamos pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 a la comunidad. Nuestros académicos participan en proyectos para contender con la pandemia por COVID-19. Como muestra están el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y la propuesta de terapias alternativas para pacientes con COVID. Se han puesto también de manifiesto la necesidad de recondicionar nuestras instalaciones como el laboratorio de alta seguridad y el edificio que albergará las unidades de apoyo a la investigación. La pandemia también nos ha llevado a conmemorar los 80 años de manera virtual, a través de seminarios institucionales en donde pudimos constatar la fortaleza académica y humana de nuestra comunidad y la vinculación de los temas de investigación con problemas relevantes para la biomedicina. Ha sido este un encuentro emotivo, con la participación de técnicos académicos, investigadores jóvenes e investigadores consolidados. Con ellos y ellas, recorrimos buena parte de nuestra historia, en algunos casos desde sus inicios como estudiantes aquí mismo. Pudimos vernos y refrendar nuestro legítimo orgullo de ser parte de Biomédicas y de la UNAM. No puedo nombrar aquí a todos aquellos que han formado parte importante de nuestro instituto. Algunos se nos han adelantado ya en el camino de la vida. Sirva esta ceremonia como un reconocimiento enfático a todos y todas ellas. Pero además de reconocer nuestro pasado, también esta es una oportunidad para mirar los retos actuales y asumir la responsabilidad que tenemos en la gestación de la comunidad académica, futuro de nuestra entidad. Confío en las generaciones de jóvenes académicos para que Biomédicas continúe siendo un referente del quehacer científico, universitario y de nuestro país. Muchas gracias. Un reconocimiento a la historia del instituto y a todos sus académicos, se entregan medallas y diplomas a 3 investigadores por su labor académica. El doctor Horacio Merchant Larios recibe reconocimiento por 60 años de labor académica. Es doctor en ciencias por la UNAM y realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de California. En 1961, se incorporó como investigador al entonces Instituto de Estudios Médicos y Biológicos y desde 1998 es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Actualmente es investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha contribuido al entendimiento de los mecanismos celulares que se llevan a cabo en el ovario y testículos durante la vida embrionaria y postnatal, empleando diferentes modelos biológicos. Recibió el Premio Universidad Nacional de Ciencias Naturales en el año 2001 y el Premio Nacional de Salud 2019. Ha sido profesor invitado en universidades de Francia, Canadá, Reino Unido, Brasil y Chile. El doctor Merchant tiene una vasta producción científica y una destacada formación de capital humano. El doctor Pablo Pacheco Cabrera recibe reconocimiento por 60 años de labor académica. El doctor Pacheco es médico cirujano y doctor en ciencias biomédicas por la UNAM. Es investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y en 2018 recibió el premio al decano de la Universidad Veracruzana. Destacan sus estudios en epilepsia, médula espinal, microcirculación cerebral y biología de la reproducción. El doctor Pacheco participó en la formación del campus Juriquilla de la UNAM, del Centro de Investigaciones en Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro en Investigaciones Fisiológicas, ahora Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta,
y del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Fue fundador y participó en la formación de los posgrados en neurobiología de la UNAM. Ha sido profesor en diversas universidades como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Animal Behavior Institute, consultor invitado en la Universidad de Yale e investigador en el Stanley Cup Laboratories, entre otros. Es miembro de diferentes academias científicas, tanto nacionales como internacionales. El doctor Jaime Martuccelli Quintana recibe reconocimiento por 50 años de labor institucional. El doctor Martuccelli es médico cirujano y doctor en bioquímica por la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Colorado en Denver y desde el año 2010 es investigador emérito de nuestro instituto. Fue precursor en México en el desarrollo de la genética molecular de bacterias. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y miembro de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica. Ha sido impulsor en la vinculación de la investigación con el sector productivo y gubernamental y promotor de la creación de nuevas instituciones. Es miembro fundador del Colegio de Sinaloa y en 1990 recibió el Premio Sinaloa de Ciencias y Artes. También es miembro del Consejo de la Administración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Fue secretario y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y posteriormente se desempeñó como coordinador de la investigación científica, director del Centro para la Innovación Tecnológica, secretario general de la UNAM, secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria, coordinador de asesores de la Rectoría y coordinador de Innovación y Desarrollo. Actualmente es coordinador de proyectos académicos de la UNAM. Brindemos un fuerte aplauso a los académicos que el día de hoy han sido galardonados. En representación de quienes reciben reconocimiento, hace uso de la palabra el doctor Jaime Martuccelli Quintana. Muy buenos días a todos. Por considerar un privilegio dirigirme a ustedes en esta ceremonia, empiezo agradeciendo a la directora de nuestro instituto su invitación, así como a mis dos colegas Horacio Merchant y Pablo Pacheco, compañeros de ya de viejas lides, para que hable en nombre de los tres, esperando que mis palabras reflejen también su sentir en estos 80 años de nuestro instituto, sobre el cual se me pidió una breve historia que salpicaré con algunas experiencias personales. 80 años se dice fácil, pero hacerlo con la calidad académica del instituto no ha sido una tarea sencilla y es el fruto de 11 directores. Mi futura incorporación a biomédicas se inicia con el ingreso al Hospital de Enfermedades de la Nutrición en el Departamento de Bioquímica, dirigido por nuestro entrañable Guillermo Soberón, y llego al instituto en 1966, 25 años después de haber sido creado. En la entrevista con el doctor Soberón, fui claro en decirle cuáles eran mis intenciones, que era ser endocrinólogo, y me contestó de manera socarrona: ya veremos, porque sabrás que la investigación, y en particular la bioquímica, son como una mujer fatal. A mis escasos 21 años, yo no sabía lo que eso significaba. Tuve la fortuna que me asignara con un destacado investigador, el doctor Jaime Mora, quien no solamente me educó en el método científico, sino que construimos una fraternal amistad que ha durado 60 años. El ambiente de nutrición era verdaderamente estimulante, pero el doctor Soberón decidió aceptar la dirección del entonces Instituto de Estudios Médicos y Biológicos que le hizo el inolvidable rector Ignacio Chávez. Tuve el privilegio de ser invitado por el doctor Soberón para incorporarme al instituto y fundar con otros 5 colegas el primer departamento de biología molecular de la UNAM, pero nunca pude averiguar lo que significaba la mujer fatal. En esa época, la dirección de los institutos no tenía término, y el titular y fundador, Ignacio González Guzmán,
había ocupado el puesto durante 24 años. Él tenía su candidato, pero este no era del agrado del maestro Chávez y pensó que era mejor invitar a alguien de fuera, y este personaje era Guillermo Soberón. A la llegada del nuevo director y sus acompañantes, yo incluido, nos encontramos un destacado grupo de investigadores en el área de neurofisiología y biología celular. Ahí estaban personajes como Efrén del Pozo, Dionisio Nieto, Carlos Guzmán Flores, Guillermo Anguiano, Carlos Beyer, José Negrete y Augusto Fernández Guardiola, y un grupo de jóvenes entusiastas como Horacio Merchant, Flavio Mena, Manuel Salas y Pablo Pacheco, solo para citar algunos. El prestigio académico de los fisiólogos era indudable. Era un grupo solidario y comprometido profundamente con el instituto y la universidad. Pero llegaba un área emergente en la ciencia biomédica, que era la biología molecular. También había un conjunto numeroso de académicos de medio tiempo y a veces menos de eso, y el doctor Soberón procedió a lograr que todo el personal fuera de tiempo completo y que presentaron un programa anual de trabajo, asunto que alcanzó en sus primeros años de gestión, estableciendo así un clima de convivencia y respeto con los fundadores del instituto. Las instalaciones de biología molecular se inauguraron en julio del 67. Realizar investigación científica en esos tiempos no era nada fácil, no sigue siendo fácil. Faltaban apoyos presupuestales, adquirir un equipo era cosa de un año o más, y los reactivos, todos de importación, tardaban alrededor de 8 a 10 meses. Solo para ejemplificar esto, les diré que pasaron 7 meses antes de recibir mi primer pago quincenal, pero me explicaron que lo viera yo de manera positiva, pues debería entender que me habían ayudado a aprender a ahorrar. Créanme que la situación ha mejorado enormemente en estos años. Pero por la importancia que tuvieron en su posterior desempeño como investigadores, mis dos colegas sexagenarios me han pedido que haga un explícito reconocimiento a Guillermo Soberón, lo que hago con enorme gusto. Horacio Merchant, adicionalmente, considera fundamental el papel que para él jugó Ignacio González Guzmán y lo extiende para su esposa María Teresa, quien lo acompañó por muchos años en sus tareas. El doctor Soberón pensó que yo debería colaborar con la dirección y me nombra secretario académico del instituto, el primero en la UNAM, pues no había tal figura. A la salida del doctor Soberón para hacerse cargo de la coordinación de la investigación científica, se designa a mi ex mentor Jaime Mora como director. El nombramiento no fue en principio aceptado por el personal del Departamento de Fisiología y declararon la huelga, pero solamente en su departamento, que fue la primera en la historia de la UNAM. Fungí como negociador y a los 4 días la situación estaba normalizada. Labor fundamental del doctor Mora fue sobre la necesidad de que el instituto participara en la docencia de licenciatura y posgrado, como ya se ha dicho, aprovechando la capacidad que tenía la unidad académica de los ciclos profesional y de posgrado del CCH. Fue así que en 74 se crea la licenciatura en investigación biomédica básica, la primera que era responsabilidad de un instituto y la primera licenciatura de investigación en la UNAM. En 76 asumo la dirección del instituto y la principal preocupación fue promover la vinculación de las tareas de nuestros investigadores con los sectores externos a la universidad. Se crea el Departamento de Biotecnología y se aprueba el programa de posgrado en biomédica básica y fisiología. En 81 salgo para ocupar la coordinación de la investigación científica y me suceden en el puesto como directores Kete Bims, Librado Ortiz, Carlos Larralde, Juan Pedro Laclet, Gloria Soberón, Patricio Ostrowski y nuestra actual directora Imelda López Villaseñor. Como ven, los inmunólogos, 4 de ellos, fueron directores entre 1981 y 2007.
Ante la imposibilidad, por razones de tiempo, de destacar los logros de sus respectivas gestiones, solo mencionaré que a lo largo de estos últimos 40 años, cada uno de ellos realizaron una espléndida gestión, creando nuevas áreas de investigación y sus respectivos departamentos que han mantenido el prestigio académico que goza nuestro instituto. A todos ellos, mi personal reconocimiento. Esto ha sido, brevemente, la destacada trayectoria de Biomédicas, y en lo personal tuve la fortuna de que la UNAM me brindase no solo mi educación de licenciatura y posgrado, sino que me ha albergado por algunas décadas. Por ello, mi gratitud hacia la UNAM es y será permanente, y es algo que creo nunca podré retribuir, aunque he tratado de solventarlo sirviéndola con lo mejor de mis capacidades. Finalmente, estos 2 años en que hemos padecido la pandemia, nuestra universidad desplegó su máximo esfuerzo, su conocimiento y capacidades técnicas para orientar y apoyar a la población, a sus alumnos y a su personal para continuar con las tareas académicas. La UNAM mantiene firme su compromiso de renovarse continuamente para mantener la excelencia e innovación en la formación profesional de sus alumnos y en las actividades de investigación científica, humanística y cultura, con responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la defensa de las libertades académicas y su capacidad de autogestión, que constituyen el sustento de su autonomía, de la que nuestro rector Enrique Graue ha sido un férreo defensor, por lo cual le reconocemos y le expresamos nuestra solidaridad incondicional. Estoy seguro de que toda la comunidad universitaria está unido a él en este propósito. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Alejandro Moar Betancourt. Gracias. Buenas tardes a todos. Un verdadero placer estar aquí. Antes que nada, agradecer la amable invitación de la dirección del Instituto de Biomédicas para estar con ustedes. Y saludo con muchísimo cariño a grandes amigos, autoridades de la UNAM, miembros de la Junta de Gobierno, exdirectores y obviamente al presidente de la Fundación UNAM. Las unidades periféricas somos 20 investigadores y 10 técnicos. Yo quisiera en estos breves minutos dar una breve historia, decirles qué hacemos y qué oportunidades para el futuro veo con esta estructura que hoy tiene la UNAM en estos extraordinarios institutos. Ya se mencionó, el primero de ellos fue en el Instituto Nacional de Pediatría. En octubre se iniciaron los primeros trámites de 1980, se concluyó en 1981, y ahí, como ya se señaló, fue uno de los pioneros en el tamiz neonatal, y desde ahí arrancó una serie de unidades periféricas. 5 años después, en 1986, se funda en el Instituto Nacional de Cancerología una pequeña unidad con el doctor Guillermo Alfaro, siendo director la doctora Kete Wilms, y casi en el mismo año, 2 semanas antes y después, se funda lo que hoy es la Unidad de Investigación de Fisiología Molecular en el Instituto de Nutrición, en donde el doctor Carlos Larralde, en ese entonces, era el director. Para el 2009, un pequeño espacio, se forma una nueva unidad periférica en el Instituto Nacional de Neurología, Manuel Velasco Suárez, gracias al apoyo y al liderazgo de la entonces directora Gloria Soberón Chávez. Y finalmente, el quinto de estas unidades es en el Instituto Nacional de Cardiología, con el apoyo de hoy nuestro rector, el doctor Enrique Graue, y obviamente el gran empuje y también liderazgo de la doctora Patricia Ostrowski Shehet. Hay un sexto que no está consolidado todavía, pero ya hay un investigador ahí de tiempo completo, el doctor Rossetti Chuto, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, en donde esperemos pronto se formalice ya la presencia de esta unidad periférica en el instituto. No hablaré de las unidades foráneas, ya que el doctor Aramburu conoce mucho mejor los detalles. ¿Qué hacemos en estas unidades?
lo extraordinaria de esta relación, para hacer una historia breve, en pediatría, pues ya lo escuchamos, fue el tamiz neonatal, esta relación de la enfermedad genética y el impacto en la población mexicana infantil. Hoy se estudia la patología más frecuente en niños, es las enfermedades oncológicas, leucemias y trastornos de la médula ósea y trastornos genéticos relacionados con estas enfermedades. Se estudia de manera extraordinaria la fisiología celular en su conjunto, una de las patologías más frecuentes en nuestro país, que es el daño renal. La genética de las enfermedades mexicanas también en esta unidad. Los procesos neuroinflamatorios tan comunes hoy y que lamentablemente con el proceso de envejecimiento de nuestra población serán una patología muy frecuente. Y en cardiología, la primera causa de muerte en nuestro país, la patología cardiovascular. Este binomio en la misma esfera nos ha permitido entender qué es la biología, la biomedicina con la práctica clínica. Un breve ejemplo, lo que sucedió en cancerología hace muchos años, cuando llegó el doctor Carles Larralde, yo estaba ahí director de investigación y me dijo, parecía campechano el doctor Larralde en lugar de ser regio. Con ese campechanismo llegó y dijo, y bueno, ¿y tú qué? ¿Aquí qué haces? Éramos 4 investigadores en 3 pisos de investigación. Me dijo, Alejandro, hay que hacer algo aquí. Y ahí precisamente fue donde introdujo a grandes investigadores. Nosotros pusimos los reactivos, pusimos el espacio y pusimos los pacientes. Un gran ejemplo de ello es que el doctor García Carrancá, la doctora Lizano, nos enseñaron y entendemos hoy por qué hay cáncer cervicuterino, segunda causa de muerte en nuestro país, qué es el virus de papiloma humano, y pared con pared, el colposcopista, el ginecólogo, con los 2 grandes investigadores moleculares del BPH, nos tradujeron este quehacer de la patología cervicuterina. Y así podríamos señalarlo en cada una de las unidades. De manera que estas unidades son un reflejo precisamente de cómo salió la UNAM hacia los principales institutos, a las principales patologías de salud, y hoy han estado consolidadas. Por supuesto que hay oportunidades de mejoras en todo. Un ejemplo son los Pumas, espero este fin de semana. Y el futuro de estas unidades creo que está asegurado, dado que son 80 años del Instituto de Biomédicas, casi 42 años. Este grupo de más de 120 años en conjunto, en paralelo, asegura la mejora de las unidades periféricas. ¿Qué es lo que requerimos? Una mejor consolidación de los equipos de trabajo, un mejor apoyo de los pequeños presupuestos ahora dentro de la austeridad, y obviamente el futuro en las manos de estos jóvenes que día con día por cientos han transcurrido en estas unidades, los cientos de publicaciones y las miles de citas que se han generado gracias a esta unión entre el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto Nacional de Salud. Yo quisiera concluir esta breve intervención recordando las palabras de un exrector en uno de los eventos precisamente de inauguración de una de estas unidades, en donde decía que la UNAM enaltece la raza y fortalece el espíritu. Y eso es precisamente lo que se ha podido lograr entre este binomio de unidades periféricas de los institutos y nuestra querida universidad. Gracias a todos nuevamente por su atención y un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. Escuchemos el mensaje del doctor Carlos Arámburo de la Hoz. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la doctora Imelda López Villaseñor por invitarme a esta ceremonia. Durante un buen número de años formé parte de esta comunidad, a cuyos miembros me unen entrañables lazos de amistad y de compromiso institucional. Durante 8 décadas, el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha cumplido cabalmente con su misión: desarrollar la biomedicina moderna a través de la investigación de excelencia y de frontera, formar personal especializado en esta multidisciplina
y contribuir al desarrollo de las tecnologías biológicas en nuestro país, vinculándose con el sector salud, el industrial y el farmacéutico, entre otros, por lo que ha trascendido notablemente dentro y fuera de la universidad. En esta ocasión, hablaré sobre el papel protagónico de Biomédicas para apoyar la descentralización de las actividades científicas en México. Temprano en la década de los 80, la UNAM decidió impulsar una ambiciosa estrategia para incrementar su presencia en el territorio nacional, buscar una mayor vinculación con las universidades estatales y coadyuvar al desarrollo regional en el país. El subsistema de la investigación científica se sumó a dicho esfuerzo con gran entusiasmo y compromiso. De los institutos originales, sin duda fueron el de física, el de biología y el de investigaciones biomédicas quienes más contribuyeron a ello. Así, en 1980, a partir de Biomédicas se creó el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, con la misión de generar conocimiento sobre las bases moleculares que intervienen en la compleja interacción simbiótica entre microorganismos y plantas para contribuir al mejoramiento de la agricultura sostenible. El centro se instaló en Cuernavaca mediante un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y dio pie a la creación del primer campus del subsistema fuera de la Ciudad de México. En 2004, se convirtió en el actual Centro de Ciencias Genómicas. Luego, en 1982, a partir de los departamentos de Biología Molecular y de Biotecnología, se creó el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, también en Cuernavaca. Su misión, generar conocimiento sobre los mecanismos de expresión de los genes, su manipulación y utilización en diversos procesos biotecnológicos en los campos de la salud, de la agricultura, de la industria y del ambiente, entre otros. La madurez de ese centro condujo a que en 1991 se transformara en el actual Instituto de Biotecnología. En 1993, a partir de su departamento de fisiología, se originó el Centro de Neurobiología, cuya misión fue realizar investigación integral sobre la estructura y función del sistema nervioso, desde las bases moleculares y celulares de la comunicación neuronal hasta las funciones superiores del cerebro y sus propiedades emergentes, como las conductas y la cognición. El centro se ubicó en Querétaro y dio pie a la creación del Campus Juriquilla, un polo de desarrollo junto con la Universidad Autónoma de Querétaro y el CIMVESTAB. En 2002, por los logros alcanzados, se convirtió en el actual Instituto de Neurobiología. En 2014, derivado del linaje proveniente de Biomédicas, se fundó el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en el Campus Juriquilla, en colaboración con Cold Spring Harbor Laboratory, con la misión de hacer aportes a la medicina genómica, la terapia génica y la genómica forense, entre otras líneas de trabajo. Por otra parte, también se diseñaron modelos alternativos de fortalecimiento académico para promover la interacción entre Biomédicas y otras universidades estatales. Así, en 1989, la Unidad Foránea de Jalapa, que ha tenido una fructífera relación con la Universidad Veracruzana, desarrollando estudios sobre la fisiología y los trastornos afectivos de la médula espinal y la biología de la reproducción. Y en 2001 se creó la Unidad Foránea de Tlaxcala en colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y con presencia en la estación de La Malinche. Ahí se indaga sobre fisiología reproductiva y ecofisiología de animales silvestres, entre otros temas. En resumen, el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha contribuido de manera relevante a promover la descentralización de la investigación científica en México. Un aspecto a destacar es que después de cada uno de esos procesos de gemación que implicaron la salida de personal académico y de líneas de investigación para crear a las entidades mencionadas, el instituto ha sabido reagruparse, redefinir objetivos,
fortalecerse con la incorporación de nuevos académicos y enfocarse en metas cada vez más ambiciosas para lograr su misión original: contribuir al mejor entendimiento y posible solución de diversos problemas de salud en nuestro país. Los ejemplos son numerosos y concretos. Así fue en un principio y así sigue siendo hoy, como lo reflejan los trabajos que se realizan con motivo de la pandemia de COVID-19. Esta ocasión brinda una oportunidad para reconocer los logros realizados en 80 años de trabajo arduo y comprometido, para recordar con afecto y respeto a quienes con ahínco y entusiasmo contribuyeron a forjar la exitosa trayectoria del Instituto, para difundir las importantes contribuciones que se han hecho, para exhortar a sus actuales miembros y principalmente a los jóvenes académicos a que mantengan en alto el espíritu que ha caracterizado a esta notable comunidad a fin de afrontar los retos que se presentan en la actualidad y con redoblado esfuerzo sigan construyendo el futuro de Biomédicas. Grandes desafíos son también los que enfrenta hoy la universidad, en su sentido más amplio. No son tiempos sencillos, sino de gran complejidad. Ahora, en nuestro país se cuestiona el quehacer y la esencia de las instituciones de educación superior y de investigación. Se restringen los apoyos y se dirigen embates con el despropósito de intentar desprestigiarlas ante la sociedad a la que sirven. Sin embargo, a pesar de esos intentos, si nos mantenemos unidos y con lealtad al espíritu universitario, la institución saldrá, como en otros tiempos, avante y fortalecida, con el apoyo de su comunidad. A lo largo de 80 años, el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha dejado una huella indeleble en la universidad y ha tenido un gran impacto en nuestro país. Estoy convencido que en los años por venir tendremos muchos motivos más para incrementar nuestro orgullo por los logros de esta entidad universitaria. Muchísimas felicidades a todos. Escuchemos la alocución de la doctora Ingrid Fetter Pruneda. Doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. Doctora Imelda López Villaseñor, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Distinguidas y distinguidos universitarios e invitados. Es para mí un honor participar en la conmemoración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas, representando a los jóvenes investigadores que fuimos recientemente contratados. Estamos en un momento muy importante para la ciencia y para la sociedad, en el que la pandemia nos ha permitido ser testigos del impacto que tienen los descubrimientos científicos. Ha sido muy esperanzador y emocionante como científica el poder atestiguar el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos farmacológicos en tiempo récord para responder a una pandemia. Estamos presenciando una revolución en la biomedicina y en la ciencia en general, en la que además del desarrollo de vacunas, las nuevas tecnologías de secuenciación, la edición de genomas, los avances en ciencias de datos y en inteligencia artificial, entre otros descubrimientos, nos permiten imaginar nuevas soluciones a problemas de salud e incluso a problemas ambientales que se han tornado prioritarios y que, debido a que forman parte de un todo, deben ser abordados de manera integral. Los que nos acabamos de incorporar al instituto somos un grupo diverso de jóvenes académicos, expertos en genómica, biología celular y molecular, biología de sistemas, toxicología ambiental, biología conductual y neurobiología. Algunos enfocamos nuestras investigaciones a problemas de salud humana y otros hacemos investigación en modelos biológicos que anteriormente no habían sido estudiados en el instituto, como las moscas de la fruta o modelos emergentes como las microalgas y, en mi caso, los insectos sociales. Estamos muy orgullosos de pertenecer al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y en el caso de los que nos formamos en la UNAM e incluso en Biomédicas, estamos muy contentos de regresar a nuestra casa para poder ser parte y darle continuidad a la misión del instituto. Es realmente gratificante formar parte de un instituto en el que se reconoce la importancia tanto de la ciencia básica como de la ciencia aplicada y que nos permite estudiar modelos experimentales novedosos
y abordar preguntas científicas de frontera que tienen el potencial de beneficiar a la humanidad. Adicionalmente, el momento histórico por el que estamos pasando, la pandemia, ha hecho evidente la importancia de la comunicación de la ciencia, así como su enseñanza y difusión, por lo que considero que un reto importante para el Instituto será el participar activamente en esta nueva etapa en la que la ciencia se ha convertido en protagonista, de manera que podamos llegar a más actores de la sociedad y maximizar los alcances de nuestros descubrimientos. Y para esto considero que debemos implementar estrategias efectivas y rápidas para comunicar la ciencia, no solo a través de publicaciones científicas, sino también a través de compartir nuestros resultados en repositorios de artículos, publicaciones de divulgación y en redes sociales que tienen ya un gran alcance. Por otro lado, la pandemia también creó nuevas oportunidades y nuevas formas de comunicación que han propiciado la colaboración internacional inmediata, lo cual es muy importante para construir el conocimiento científico que nos permitirá enfrentar futuros retos. Cabe mencionar que los investigadores de reciente contratación participamos en múltiples colaboraciones internacionales y en consorcios, e incluso contamos con financiamiento extranjero, lo cual es muy importante para llevar a cabo nuestras investigaciones y contribuye a la proyección internacional de nuestra universidad. La obtención de recursos es siempre un reto y debemos encontrar formas de optimizarlos, no solo para su mejor aprovechamiento, sino con el fin de disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades, que debe ser una de las prioridades en todas las actividades humanas actuales. Por último, la ciencia se beneficia enormemente de la diversidad y es para nosotros muy gratificante saber que tanto en el Instituto como en la UNAM se está trabajando por crear un ambiente en el que se promueva la igualdad de género y de oportunidades. Es para mí realmente maravilloso ser científica, universitaria, Puma e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y tanto como profesionista como madre estoy convencida de que la ciencia es el futuro. Muchas gracias al Instituto y a todos los investigadores que lo conforman y lo han conformado por darnos la oportunidad de dedicar nuestros esfuerzos cotidianos al avance de la ciencia en esta institución de excelencia. Les invitamos a presenciar el videomensaje que para esta ocasión nos comparte el doctor Enrique Graue Pijers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor William Lee, coordinador de la investigación científica. Doctora Imelda López, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Investigadores que reciben el reconocimiento por antigüedad de 60 y 50 años. Distinguidos investigadores, investigadoras e invitados que hoy nos acompañan en esta ceremonia. Lo que iniciara en la antigua Escuela de Medicina en 1941 como el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos es hoy en día una de las grandes instituciones científicas de vanguardia en el campo de la salud y referente necesario dentro y fuera de nuestro país. Su prestigio y tradición están cimentados en sus altos estándares de calidad y en su rigor para la investigación y generación de nuevos conocimientos. Y prueba de ello es esta producción científica de alto nivel reconocida por pares nacionales e internacionales, modelos ejemplares de docencia y formación de recursos humanos, su enorme, invaluable y generosa contribución al crecimiento y descentralización de la producción científica en México y una gran capacidad multidisciplinaria para abordar la ciencia básica y la investigación especializada, creando los vínculos con instituciones de salud, con la sociedad y con el sector empresarial. También hay que decir, en un evento de esta naturaleza, la manera y subrayar la manera en que el Instituto de Investigaciones Biomédicas contribuyó con la generación de conocimiento durante la crisis sanitaria, ya sea para comprender la naturaleza y efectos del virus, como para garantizar una vigilancia epidemiológica efectiva o para diseñar soluciones prometedoras para el control de la pandemia COVID-19.
es Biomédicas, un verdadero baluarte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo es por lo que ha hecho, por su significado actual y sus aportaciones. Lo es por sus instalaciones y sobre todo por el personal académico y estudiantil que integra esta gran comunidad. En esta clausura de los festejos del 80 aniversario del Instituto, permítame felicitar calurosamente al doctor Merchant y al doctor Pacheco por sus 60 años de inagotable labor docente, académica y científica. Por supuesto, también al doctor Jaime Martuccelli, quien está cumpliendo 50 años de antigüedad, entregada su vida a la universidad, a la ciencia y a la salud de este país. Gracias también, Jaime, por sus palabras en representación de los doctores Merchant y Pacheco. Y a los exdirectores y exdirectoras aquí presentes, que pusieron toda su capacidad, intensidad y empeños en lograr que el Instituto de Investigaciones Biomédicas sea lo que es hoy en día. A la doctora Milde López, directora actual del Instituto, a su equipo de trabajo y a todos y todos que de esta gran comunidad, mi más sincero reconocimiento por mantener y acrecentar 8 grandes décadas de tradición. Muchas felicidades a ustedes por este significativo aniversario. Por mi raza, hablará el espíritu. Escuchemos a continuación las palabras del doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy. Agradezco a la directora, la doctora Imelda López Villaseñor, la invitación. Es un placer saludar a quienes integran nuestra Junta de Gobierno y nos acompañan, a quienes han dirigido este instituto en el pasado y a toda la comunidad, estudiantes, personal administrativo de confianza, personal académico, postdocs, por supuesto a los colegas eméritos. Me da mucho gusto también que nos acompañe el licenciado Benicio Mid, presidente de Fundación UNAM. Gracias también a quienes colaboran con el instituto desde otras entidades y que atendieron la invitación de la directora, autoridades universitarias, y es un privilegio que nos acompañen. Muchas gracias al doctor Martuccelli, al doctor Moar, al doctor Aramburo y a la doctora Fetter por acompañarnos y por sus palabras, y felicidades también al doctor Merchant y al doctor Pacheco y por supuesto al propio doctor Martuccelli. Cuando se creó lo que hoy es el Instituto de Investigaciones Biomédicas como Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos en 1941, como acaba de mencionar en su mensaje el señor rector, la universidad contaba solamente con otras 5 entidades constituidas de lo que hoy es el subsistema de investigación científica. El Instituto de Química, que en este año también cumplió 80 años, el Instituto de Biología, el Observatorio Astronómico Nacional, que hoy es el Instituto de Astronomía, el Instituto de Física y el Instituto de Geología. Con Biomédicas, entonces, con lo que hoy es Biomédicas, sumaban 6. Hoy son 30 en 24 institutos, siendo el más nuevo el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que se creó a partir del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y 6 centros, siendo el más reciente el Centro de Ciencias Matemáticas, que acaba justamente de celebrar 10 años de existencia, que se creó a partir del Instituto de Matemáticas en el campus de Morelia. Y este crecimiento, diversificación y fortalecimiento ha sido producto de una actividad muy vigorosa en investigación, formación de personal, difusión y vinculación con gran calidad en nuestra universidad, y creo que debe ser motivo de orgullo para todas estas comunidades. Y en este contexto, como ya mencionó el doctor Aramburu en su intervención, el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de toda esta comunidad, con fortalecimiento interno y multiplicación de líneas de desarrollo, y en la creación de entidades y de programas hacia afuera del instituto. Lo que hoy son el Centro de Ciencias Genómicas y por extensión el Laboratorio del Genoma Humano en Juriquilla, así que eso ya da para 3 generaciones, el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Neurobiología y la Licenciatura en Investigación en Biomédica Básica, que tanto éxito ha tenido, no solo en el hecho de realizar docencia, sino por el modelo que propuso acercando estudiantes a la investigación desde el inicio de su desarrollo en la universidad,
surgieron en parte o totalmente desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Desde un inicio, en esta entidad se ha buscado, se buscó y se sigue buscando la innovación y la calidad en la investigación, siempre con una mirada puesta en la formación de personal y en las aplicaciones médicas y clínicas, como una condición clave para definir la pertinencia de lo que ustedes hacen. El desarrollo de la bioquímica y de la biología molecular, con el auge que tuvo en la transición de final del siglo XIX a principio del siglo XX, encontró una casa en México en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que también jugó un papel determinante en la creación de una de las disciplinarias gremiales más importantes, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, en 1957. El instituto ha establecido además en este sentido una liga única con los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad en el trabajo académico y con el establecimiento de las unidades periféricas que ya refirió en su intervención el doctor Alejandro Moore. Yo quisiera compartir, si me permiten, unas reflexiones a partir de dos de los libros que tuve oportunidad de leer este año que me parece son pertinentes en este contexto. El primero tiene que ver con la intersección entre la biología, la química, las neurociencias, la genética, el comportamiento y la ética. En los años desde que se creó el Instituto de Investigaciones Biomédicas, todas estas líneas han ido creándose, complementándose, interactuando en México y en el mundo de una forma cada vez más rica y compleja. Y hay aspectos del todo que nos hace lo que somos, que no se puede entender sin al menos una apreciación básica de lo que es este conjunto. Y eso requiere, por supuesto, a su vez, un conocimiento muy profundo y muy detallado de cada una de ellas a través de investigación básica en largo plazo, aspectos que ustedes trabajan a detalle desde hace mucho tiempo y que también han ido diversificando, adaptando y profundizando en los últimos años. Este árbol filogenético que empezaron como entidad y que cité hace un momento refleja esto también en la diversificación de las motivaciones y las misiones que han tenido cada una de estas entidades. A mí me parece francamente apasionante, sigo con ganas de leer más cosas al respecto y ya habrá tiempo para eso. Yo creo que son ustedes en ese sentido un ejemplo de la importancia del desarrollo del conocimiento en largo plazo, de manera sostenida, con resultados de gran alcance que solo se pueden apreciar después de lustros, si bien nos va, o más, en plazos de varias décadas. El segundo es una historia de la pandemia, pero de la de hace 100 años, y que está íntimamente ligada en presentación al desarrollo de la medicina en los Estados Unidos y de instituciones renombradas hoy como el Rockefeller Institute y Johns Hopkins, con énfasis en lo que se fue aprendiendo en esta interacción de investigación y clínica en condiciones de emergencia. Hemos progresado mucho, por supuesto, pero yo quería tener una idea más clara de lo que hemos aprendido y lo que hemos olvidado. Y mi hija no me soltaba de un hilo y me decía, ¿en serio quieres leer eso ahorita? Pero creo que hay que buscar leer y aprender en todo momento. Mi conclusión es que sí aprendimos mucho, pero también se ve lo fácil que es a veces olvidar ciertas cosas. A veces dicen que la memoria humana puede ser corta, más precisamente de solo 3 generaciones. Y más al grano en el contexto actual, creo que la moraleja de esta parte es que no hay que suponer que lo que se tiene hoy y funciona bien se va a mantener solito, nada más porque sí, porque funciona bien. O si quieren con la analogía del vaso medio vacío, es más fácil destruir que construir. Y me parece que esta idea, este concepto, es de lo más importante que debemos transmitir a quienes más recientemente se han integrado a nuestras entidades y a la universidad, ya que son quienes van a estar al frente de estas entidades en los próximos años y décadas y quienes van a estar organizando esta clase de reuniones y festejos a futuro. Yo he tenido la fortuna de ir conociendo más de cerca el trabajo y el personal del instituto, primero participando en el Consejo Técnico como director y en los últimos años como coordinador durante las gestiones que tuvo el instituto de la doctora Soberón en su último año, de la doctora Ostrowski y ahora de la doctora López. Y de esta interacción y conocimiento, quiero pensar que he aprendido un poco sobre un quehacer distinto al mío en términos disciplinarios, en motivación, en metodologías, en aplicaciones, en lo que son los funcionamientos de las comunidades y de sus necesidades. Y también, espero haber aprendido algo en cuanto a crítica y reflexión desde distintos puntos de vista, que creo que siempre es importante, y agradezco profundamente la amistad que he podido desarrollar con algunos miembros de esta comunidad durante los años. Ha sido realmente una fuente de inspiración y de motivación para mí, y me queda claro, más al caso, que no he sido el único beneficiado de esto.
Y entonces, regresando al hilo conductor de este evento, que viene siendo el pasado, el presente y el futuro del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de por qué estamos aquí hoy, pues creo que hay que reconocer lo que se ha hecho y reconocer a quienes lo han hecho como un ingrediente elemental para poder definir hacia dónde vamos. El pasado es fundamental porque es lo que nos trae a donde estamos ahora y entenderlo nos va a servir para tomar decisiones, pero como dicen en los mercados de inversión, los rendimientos anteriores no son garantía de desempeño futuro, a menos que efectivamente tomemos las decisiones correctas hoy, con información, con sentido de responsabilidad, con compromiso, con creatividad y con un auténtico deseo de mejorar y de contribuir. En estos momentos en que la relevancia del conocimiento científico, de la especialización y del argumento basado en datos es cuestionado en muchos países, es tarea de todas y todos nosotros hacer bien nuestro trabajo, transmitirlo y difundirlo, como bien dijo también la doctora Fetter, y seguir construyendo para las siguientes generaciones. Ustedes llevan 80 años haciéndolo, y bien, así que no dudo que así va a ser en los que sigue, y les mando mis felicitaciones y mis mejores deseos para los siguientes años. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Es así como damos por terminado este acto. Muchas felicidades al Instituto de Investigaciones Biomédicas por su aniversario, así como a los investigadores galardonados en esta memorable ocasión. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Ingrid. Imelda, muchas gracias. Muchas gracias, William, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias, Carlos. Imelda, dile felicidades.